Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a Hispano Nuestro Contigo en Casa. Tenemos hoy a Carmen Díez González, que es doctora de Historia del Arte y máster en Restauración y Rehabilitación del Patrimonio. Miembro del Grupo Arte y Patrimonio Moderno y Contemporáneo de la Universidad de Extremadura, secretaria de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, por eso nos va a hablar hoy desde una temática y un tema que sabe al dedillo, socia del Comité Científico Español de Historia del Arte y de Hispania Nostra. Es una autora prolífica, como habréis leído en su currículum, en revistas científicas, monográficas y capítulos sobre todo el tema de los monasterios franciscanos, del que nos va a hablar hoy en concreto de Garrovillas de Alconétar, en el convento de San Antonio de Padua, que Hispania Nostra tiene bastante cariño a este edificio y hoy nos los va a presentar desde un punto de vista diferente al que normalmente abordamos, que es el de arquitectura. Hoy va a hablarnos de algo más, como dice la temática de la reunión de hoy, y va a hablarnos de las pinturas, de la decoración, los frescos y esa decoración mural que ahora mismo se conservan muy poco, como se ve en la foto que tengo yo de fondo ahí, como casi, casi tienen un poco de miedo a aparecer entre los grafitis que hace la gente, ¿no? En ese arte mural moderno que destruye el antiguo. Bueno, dicho esto, voy a dar las últimas notas de las normas de Zoom, que muchos conocéis ya. Vamos a mantener todos los micrófonos y todas las cámaras cerradas durante la conferencia de Carmen para que no haya distracciones y no haya interrupciones. Su conferencia durará unos 45-50 minutos y al final habrá un turno de preguntas. Todo el que quiera puede preguntarle a través del chat por escrito. Al chat se accede desde la barra de herramientas que hay abajo. Hay un botoncito que pone chatear, se le da ahí, me escribís y yo al final de la conferencia le pregunto todas las cuestiones que tengáis. Pues nada, Carmen, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Teresa, por tus cariñosas palabras. Quiero empezar felicitando a doña Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra, por el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2020, que acaba de recibir del Ministerio de Cultura y Deporte. También le agradezco a Bárbara Cordero Bellas, la directora de Hispania Nostra, Contigo en Casa, que aceptara mi propuesta, esta propuesta de comunicación en el foro. Por supuesto, a Teresa por todo lo que me ha ayudado. Tuvimos algunos problemas de conexión, pero lo sabe hacer perfectamente todo se ha solucionado. Y por supuesto, porque además hace posible que enriquezcamos nuestros comentarios con las aportaciones de todos vosotros los que estáis al otro lado de las pantallas. Y por supuesto, quiero agradecer a todos los que me escuchan al otro lado de la pantalla, a los que desde aquí saludo y deseo de todo corazón que disfruten con esta charla. El tema del que hoy quiero hablar tiene un marco cultural y espiritual, que es la Orden Franciscana, y un marco físico, que es un edificio extraordinario en grave peligro de extinción. Pero de él, como ha dicho Teresa, no me voy a ocupar de la arquitectura, sino de una parte muy olvidada que soporta su arquitectura. Y me voy a referir exactamente a la pintura mural. Y dentro de esta, que es muy variada la que hay, me voy a referir únicamente a las escenas que aparecen todavía en las bóvedas del claustro. En las paredes, perdón, bajo las bóvedas del claustro. Quiero con ello resaltar precisamente el valor de las mismas e incluso también pues, buscarle su sentido, su significado, ¿no? Para que pueda comprenderse mejor y para que podamos entender a qué se debe, ¿no? Qué función tenía. Conviene partir de lo que es la Orden Franciscana. La Orden Franciscana es una gran familia, surge a comienzos del siglo XIII y de ella van a surgir ramas y reformas a lo largo del tiempo adaptadas a los sujetos que quieren seguir los principios de San Francisco y las exigencias que se impone en su seguimiento. Surge así la primera orden de varones
la orden de hermanos menores, fratrum minorum, pero pronto las mujeres se quieren apuntar también, digamos, a estas consignas y surge la segunda orden, las damas de la pobreza, con Santa Clara, muy amiga de San Francisco, pues que es la que las dirige y después tienen su propio desarrollo. Y por último, también se quieren apuntar a estas directrices de austeridad, de amor fraterno, de ayuda a los demás, los propios seglares. Y es entonces cuando surge la tercera orden seglar o venerable orden tercera. Unos van a seguir su vida, digamos, siguiendo en parte lo que son las consignas de San Francisco, y otros van a intentar dentro de esta tercera orden vivir de una forma incluso más exigente y forma la tercera orden regular. Es decir, se van a regir también por una regla y van a vivir más o menos encerrados también en un claustro como las otras dos. Pero a lo largo del tiempo, la primera orden va a ir recibiendo una serie de beneficios que le van a ir alejando de ese ideal de vida pobre y totalmente entregada a los demás que había marcado San Francisco. Y de esos frailes que empiezan a denominarse frailes de la comunidad y hacia el siglo XIV claustrales o conventuales por las grandes casas en las que vivían, van surgiendo espíritus críticos, ¿no? Entre ellos los espirituales. Pero una de las reglas que tenían los franciscanos era la sumisión total al Papa. Los espirituales se apartan de esta obediencia al Papa y entonces son considerados herejes. No obstante, más adelante, hacia el siglo XIV va a surgir la que es la regular observancia. La regular observancia consigue en 1517 la preeminencia de la dirección de toda la orden, es decir, dirigir toda la orden, se lo concede el Papa. Y de ellos, como también para algunos espíritus críticos se relajan, surge la estricta observancia que en España recibirá el nombre de descalcez o alcantarinos cuando San Pedro de Alcántara le dé un empuje bastante grande. A lo largo de los siglos siempre ha habido un interés por unir todas estas ramas, pero la verdad es que ha sido difícil. Se consigue en el siglo XVIII a través de lo que es la unión leoniana que se unan, pero siguen otras ramas que se independizan precisamente en ese momento, como van a ser los capuchinos. En cuanto al espacio físico, al marco físico, el convento de San Antonio de Padua, al que nos vamos a referir, se encuentra en Extremadura, exactamente en el centro occidental de la provincia de Cáceres, una región limítrofe con Portugal. Ya Europa Nostra lo destacó desde el 2016 entre los 7 monumentos más relevantes de Europa en grave peligro de perderse. Actualmente la propiedad, que ha sido uno de los problemas para poder acometer el sostenimiento de este edificio, ¿no?, pues ha pasado a la Junta de Extremadura. Y el 20 de septiembre de 2020, a través de su portavoz, la consejera de Turismo y de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores Redondo, pues, se ha anunciado la rehabilitación del inmueble. Para mí ha sido una inmensa alegría y espero, desde luego, que así sea, junto también con todos los vecinos de Garrovilla y otros muchos que estamos muy interesados, incluida España Nostra y a la que debemos mucho, que esto se recupere y vuelva, pues, a ser disfrutado por todos los españoles y otros más que quieran venir a verlo. El convento fue fundado por los condes de Alba de Aliste, don Enrique Enríquez de Mendoza y su esposa doña María de Guzmán y Figueroa. Don Enrique fue el primer conde de este linaje, era descendiente de don Padrique, hijo natural de Alfonso IX, Alfonso X de Castilla y de doña Leonor de Guzmán,
y además era hermano gemelo del rey Enrique II de Castilla, el primer rey de la dinastía Trastámara en este reino. La propuesta fundacional del convento la hizo don Enrique a los franciscanos en pleno episodio bélico. Durante el cerco de Zamora, nada menos que el 16 de marzo de 1476, momento en el que el conde apoyaba el partido de su sobrino nieto, don Fernando de Aragón, casado con Isabel de Castilla y aspirante al trono castellano, frente a las pretensiones al mismo de la princesa Juana, a la que se denomina la Beltraneja. Desde el punto de vista político, la familia Enríquez llegó a ser una de las más poderosas de Castilla en la Baja Edad Media. Ostentaron la dignidad de almirantes del reino castellano durante más de 200 años. Los Enríquez, además, supieron también establecer alianzas matrimoniales muy ventajosas y poseyeron dominios en puntos estratégicos del paso de la Mesta, de los rebaños de la Mesta, como fue precisamente el paso de Alconeta sobre el Tajo, próximo a Garrovillas. En cuanto al inmueble, vemos aquí las diferentes fases de construcción y de ella la que más nos interesa para este trabajo que vamos a presentar es la que se señala en verde, es decir, la que se opera a mediados del siglo XVII. A partir del siglo XVII, exactamente en 1653, los frailes escriben una misiva al patrón porque parte de la iglesia se había caído y también el claustro estaba en ruinas. Y respondió con mucha generosidad el patrón. Don Luis Enríquez de Guzmán, entonces ya el noveno conde de Alba de Aliste, fue un caballero que detentó los honorables cargos de 21º virrey de Nueva España y virrey de Perú con el número séptimo. Pues bien, durante su virreinato de Perú, además, se descubrieron las minas de plata de Puno y acudió presuroso a ayudar a los frailes. A sus instancias propició diversos arreglos en la iglesia y entre ellos construyó su sepulcro y el de su esposa, doña Hipólita de Córdoba y Cardona, ¿no? Pero lo más importante para lo que hoy queremos presentar aquí es que con él se levanta y se completa un claustro nuevo en el convento. Bien, es este magnífico claustro alzado más o menos entre 1655 y 1661. Es una obra magnífica no solo de la arquitectura franciscana, sino también de toda la región extremeña. Por sí solo merecería la protección de bien de interés cultural que se extendió a todo el edificio, pero sin embargo desconocemos a quién se debe la traza. Es barroco, clasicista, es decir, dentro del espíritu del primer barroco español, heredero de la arquitectura del Escorial, de toda la que desarrollan sus arquitectos, Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, pero yo diría que de un modo especial Francisco de Mora, que es el último que interviene, ¿no? Presentan unas proporciones modélicas, elegantes, una labra perfecta de la piedra, un acertado engarce además con todo su entorno y personalmente yo lo considero el más hermoso de cuantos he estudiado dentro de la arquitectura franciscana y lo considero uno de los mejores, al menos de Extremadura. El claustro es rectangular y de doble altura. Cada una de las alas de la galería inferior está formada por tres potentes arcos sustentados por unos pilares muy esbeltos y luego unas escuetas molduras lo adornan de una manera muy simple, muy sencilla, muy al gusto de Francisco de Mora y de sus seguidores, ¿no? Y adornan, como vemos, lo que son
las roscas de los arcos, es decir, la parte esta de que vemos del frente del arco y también el intradós del arco, lo que es la parte interna. Y en esta especie de triángulo, que es lo que nosotros llamamos las enjutas, se dejan estos tondos, estos círculos, ¿no?, en los que aparecen los anagramas de Jesús Cristo, Jesús Salvador y María Virgen, es decir, IHJ o MAV, ¿no?, en ellos. Se sustituye el capitel por una simple moldura, muy al estilo, digamos, ya más que jónico, toscano-romano. Y sobre esta estructura se superpone pues, un doble número de vanos sustentados por estas pilastras jónicas, rematado con un arquitrabe clásico con un friso de triglifos y metopas. Desgraciadamente, se han perdido las cubiertas que debieron ser pues, sobre vigas de madera en esta parte del claustro. Perdón un momento. Bueno, el sentido clasicista de esta obra se realza con la apertura de estas arcadas inferiores, puesto que más parece un atrio clásico de un palacio, un patio de un palacio, que el claustro de un convento. Los pretiles que estarían cerrando lo que es la bandeja central pues se han minimizado, ¿no?, con lo cual da una ligereza y un paso hacia el centro muy grande. A finales del siglo XVII o comienzos del siglo XVIII, bajo sus bóvedas se pintaron diferentes escenas de la historia de la orden franciscana. Pero en 1835, en virtud de los decretos desamortizadores emitidos por el ministro Mendizábal, los frailes abandonaron el convento. La finca se sacó a subasta, por una parte la huerta y por otra parte la edificación, y desgraciadamente de la edificación se extrajo todo lo posiblemente extraíble. Me refiero pues, a toda la marquetería de madera, todas las vigas del techo, incluso piedras, la sillería, como pueden ser pues, esos pretiles que faltan entre la columnata superior del claustro, la escalera del claustro o las gradas del altar mayor, ¿no? Y terminó dedicándose a actividades agropecuarias. A partir, claro, de ese momento, los expolios, las agresiones a todo el conjunto ha sido constante. Pero, como digo, no hablaré de esa arquitectura, que ya lo he hecho en otras ocasiones, sino de la decoración pictórica del claustro de esas que está bajo sus bóvedas, ¿no? Unas escenas como cuadros que lo adornaban, y hablaré de su significación, su valor y la función que éste cumplía. Este es un esquema de la distribución donde se sitúan lo que nos quedan de las pinturas, ¿no? Un esquema extraído de un trabajo que dirigí a una alumna, una restauradora de arte, de doña Beatriz Blanco. Hay constancia de 11 pinturas al fresco, perdidas totalmente 6 de ellas. De las restantes son reconocibles 3, y de 2 intuimos el tema. En el muro occidental identificamos a San Bernardino de Siena. Es un fraile que vive entre 1380 y 1444. Como vemos, la pintura está limitada, como todas las demás que aparecerán, ¿no?, por un marco muy peculiar. Imita maderas valiosas, incluso ya de por sí el marco es un trampantojo, es decir, es una ficción, porque simula la sombra de la luz en el marco, como podemos observar en este, por ejemplo, ahí, ¿no? Ahí. Como vemos, pues se resaltan los centros con estos semicírculos, también las esquinas con estas orejeras, y esto va a ser constante en el marco, ¿no?, en todas las demás pinturas. Pero nos vamos al tema. Se considera a San Bernardino
una de las cuatro columnas de la Reforma observante en Italia. San Bernardino de Siena, junto con San Juan de Capistrano y el Beato Alberto da Sarteano y San Jaime de las Marcas, todos ellos personajes de la primera mitad del siglo XV, fueron los impulsores de la observancia. Y claro, su ejemplo no podía faltar entre los representados en el claustro, ya que el convento de San Antonio de Padua se integró desde el primer momento en la Reforma observante, que es, como digo, la que hoy todavía dirige la orden franciscana. El santo está de pie y ocupa toda la altura del fresco, desde una perspectiva inferior de contrapicado, lo cual enfatiza su figura. Viste una amplia y gruesa túnica que intuimos, claro, de estameña de lana, ceñida con el cordón distintivo de la orden y dejando pliegues tubulares a una parte y otra del talle, ¿no? Y acompaña una mínima referencia del paisaje a través de este árbol que aparece detrás del santo en la zona derecha, ¿no? Y bueno, pero es una referencia muy tímida porque está claro que lo que se quiere enfatizar es en la figura de San Bernardino, ¿no? San Bernardino mira hacia la izquierda donde flota el anagrama JIHS, es decir, el anagrama de Jesús, de Jesucristo, ¿no? Es el anagrama que sustituyó, o mejor dicho, latinizó el crismón griego, y que San Bernardino extendió profusamente en sus predicaciones desde 1418. Lo usaba como emblema siempre que iba en un banderín, siempre que iba a predicar a cualquier pueblo, a cualquier ciudad. Y además es un emblema, que es un anagrama que se fijó en muchos edificios, los edificios más importantes, no solamente iglesias o ermitas, sino incluso en palacios, incluso en los ayuntamientos de allí donde él iba a predicar, y que la Iglesia institucionalizó canónicamente en 1428. Como instrumento parlante entre el santo y el anagrama aparece una leyenda en latín que leo: manifestavit nomen tuum homini, que unido al anagrama se podría traducir como Jesús Salvador, revelé tu nombre al hombre. Nos adelanta el tema de sus sermones, el amor que San Bernardino sentía al nombre de Jesús Salvador con todo lo que eso significaba, el amor a la paz, a la caridad, hacia el prójimo, en fin, el seguimiento de Cristo en definitiva, ¿no? Algo que Bernardino quería transmitir a cuantos le oían. San Bernardino de Siena refleja su aspecto, el prototipo de ascetismo más exagerado. Las fuentes nos lo describen delgado, con las mejillas hundidas, la nariz y el mentón afilados, los ojos azules, brillantes y serenos, y la boca marcada por una sonrisa fina y de agudeza. Su oratoria popular y apasionada ha quedado como ejemplo del celo y del estilo evangélico de los predicadores del siglo XV, pero con una diferencia, y es que no intentaba herir a nadie. Él fustigaba vicios como el lujo desmedido, la usura, el fraude o la ludopatía, y arrastró multitudes, como también lo hizo San Vicente Ferrer. Por tres veces rechazó ser obispo. Pues le fueron ofrecidas sucesivamente las sedes de Siena, de Ferrara y de Urbino. Por lo que, además de apóstol, pues es ejemplo de humildad. Así, predicando por el nombre de Jesús, no de Cristo, se fijó la meta de predicar en toda Italia y lo logró antes de morir. Pero eso sí, aunque rechazó ser obispo, no pudo evitar que se le nombrara vicario general de los conventos observantes, es decir, de los reformados, la máxima autoridad para dirigirlos, ¿no? Bajo el ministro general, que es la máxima autoridad de toda la orden. Desgraciadamente, la cara ha sido bárbaramente dañada, le han disparado balines, yo diría además que con
buscada puntería y nos refleja un rostro enjuto como corresponde a un asceta, como lo fueron también San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, todos los grandes místicos. La tonsura del cabello a la romana, propia de los clérigos de su tiempo, deja un mechón sobre el centro de la frente, igual que se repite en otras imágenes como esta de San Bernardino de la Escuela Sevillana. Con el cuello hundido entre los pliegues de la capucha, baja humildemente los ojos, abre la mano para mostrar su misión y también para acoger a cuantos le oyen. Y el árbol en el ángulo izquierdo pues parece situarnos la predicación al aire libre a las afueras de algún pueblo. También se repite en otros grandes artistas esta figura, como por ejemplo la pintura que realizó para su altar en San Francisco el Grande, nada menos que Francisco de Goya, ¿no? Y aquí también aparece ese anagrama encima de la cabeza del santo. La siguiente escena es la traslación de San Pedro Regalado, hijo de un matrimonio de judeoconversos. San Pedro nace en Valladolid en 1390. Con 13 años entra en el convento de San Francisco de Valladolid y allí conoce al que será su gran maestro, Pedro de Villacreces. Pues bien, San Pedro Regalado, Villacreces y San Diego de Alcalá son el equivalente a lo que hemos hablado de las cuatro columnas de Italia. Estos son las tres columnas de la observancia, los que impulsen la observancia en España. La misma altura que San Juan, San Bernardino de Siena, San Juan de Capistrano, el Alberto de Sarteano, Jaime de las Marcas italiano, ¿no? San Pedro acompañó a su maestro desde los 15 años en sus desplazamientos y fundaron el convento de Domus Dei de La Aguilera, en Burgos. Allí se dedicó al cuidado de los pobres, fue ordenado sacerdote poco después y acompañó también a los 25 de nuevo a Villacreces para fundar el convento de Scala Coeli, Escala del Cielo, en el Abrojo, Laguna de Duero, en Valladolid, en la provincia de Valladolid. Y la escena recoge el hecho milagroso acaecido en la madrugada del 25 de marzo de 1450, fiesta de la Anunciación de la Virgen María. Fray Pedro estaba rezando maitines, muy absorto, muy piadoso en la contemplación dentro del convento de El Abrojo, y sintió añoranza por honrar a Santa María en el convento de La Aguilera. Contemplando así mentalmente a la Virgen, experimenta el milagro de la bilocación, es decir, poderse desdoblar y estar en dos sitios a la vez. Algo que estoy segura que en estas fechas que se aproxima de Navidad nos gustaría a muchos poder realizarlo, ¿no? También a mí al menos me encantaría poderme desplazar a Madrid y estar con mis hijos, y me imagino que a otros muchos de los que me están escuchando les puede pasar igual. Bueno, tuvo esta suerte el santo de transportarse por los aires con la ayuda de los ángeles, nada menos que 80 kilómetros que separan las dos casas, y se devuelve de nuevo al Abrojo cumplido su deseo. Esto, claro, ofreció los principales elementos iconográficos del santo. Vemos aquí a San Pedro rodeado por los ángeles, dos representados como jóvenes adolescentes y el tercero menor sosteniendo un cojín en la espalda del santo. San Pedro está ataviado con el hábito que hemos señalado antes, en el que resalta el cinturón con el cordón con un potente nudo, uno de los tres que es propio que tuviera el hábito, ¿no? Símbolo de los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Porta un libro, haciendo alusión a las constituciones del Abrojo, que van a ser las que se sigan en los conventos observantes y después en las de las tristes. De los de la estricta observancia también. Y además porta un cayado, que es lo que nos significa todo ese deambular por las tierras hispanas para propagar la reforma. Sus facciones reflejan
el momento del éxtasis que está viviendo, fijos los ojos en la visión milagrosa de la imagen de la Virgen María Inmaculada, a quien había consagrado el convento de la Aguilera. Una Inmaculada Concepción representada al modo clásico, con túnica blanca, ceñida, manta azul, la media luna a sus pies, siguiendo las indicaciones del Concilio de Trento. Una Inmaculada que también mira al santo y porta en su brazo izquierdo una vara de azucenas, símbolo de la pureza. Visión situada, claro, en la lejanía y a través de un celaje casi imperceptible. Pero vamos a volver al grupo para repasar los ángeles. El ángel de la izquierda, con aire despreocupado, parece no notar el peso del fraile. Ladea la cabeza en escorzo, como asomándose a mirarnos directamente a los ojos. Sus ojos grandes, esos ojos perfilados, bajo unas líneas, unas finas y amplias cejas, y deja caer en tirabuzones a uno y otro lado el cabello rizado sin excesos. Un detalle nos aproxima aún más, nos permite apreciar aún más la calidad de la pintura. El rostro se trabaja marcando las facciones fundamentales, el óvalo, los ojos, la nariz, la boca, en tonos graduados, desde el negro al gris y el pardo, y dando sombra para conseguir relieve, para conseguir volumen. Tras él aparece este angelote que sostiene, como digo, el cojín para que no se caiga por detrás el santo mientras lo transporta. Su mirada se pierde detrás del espectador. Pequeños rizos enmarcan su cara regordeta de niño, inocente y sereno. Ladea también la cabeza, aproximándola al redondo y sensual hombro infantil, y presta así una nota de ternura, ¿no?, a la composición piramidal que forma el grupo. Podemos apreciar aquí toda esa delicadeza, ¿no?, y el buen hacer de esta pintura. A la derecha de la imagen se representa Domus Dei, el convento de la Aguilera, hacia donde la mente y el alma de San Pedro regalado se dirigen. Es el de Scala Dei, el abrojo, que está esbozado, casi perdido, en la lejanía desde donde parte ese vuelo místico. Y a continuación, este otro es el de Domus Dei, el de la Aguilera, hacia donde la mente y el alma de San Pedro regalado se dirigen. Ambos nombres, como ven, pues están extraídos de las letanías laurentianas a la Virgen. El abrojo ha dejado prácticamente de existir, apenas se conserva nada, y en cambio la Aguilera pues creció, se ha reformado. Esta es la pista de la Aguilera antes de la última reforma, y esta es tal cual la podemos ver ahora, y está ocupado por la congregación Jesus Communio, una congregación de monjas. Esta es otra imagen donde vemos también a San Pedro regalado entre los ángeles, ¿no? Y aquí, en cambio, el angelito pequeño pues le hace de escabel. Pasamos a la siguiente imagen. Es fácilmente reconocible, ¿no? Un joven franciscano, elegante, esbelto, dirigiendo la mirada hacia el suelo, concuerda con el imaginario de San Antonio de Padua o San Antonio de Lisboa, ya que el santo nació en esta ciudad. Un santo muy popular, coetáneo de San Francisco, 10 años menor que él, y sobrevivió 6 años más. San Antonio ocupa también prácticamente toda la altura del fresco. Tras él vemos un paisaje que nos sitúa al santo en una playa, y al fondo una ciudad. Entre esta hay un árbol también, otro árbol más pequeñito, que parece señalarlo, que es el santo se encuentra lejos, ¿no? Como en la vida de San Francisco, encontramos también la predicación San Francisco a los pajaritos, pues en la vida de San Antonio tenemos la no menos milagrosa y poética a los peces.
la predicación de los peces, que aparece por primera vez en la vida de San Antonio, escrita por Jean Rigaud, a finales del siglo XIII, principios del XIV, ¿no? Pero el escenario no sería Rímini, como se ha popularizado, sino un lugar cercano a Padua. El caso es que el santo se representa, es la versión más difundida, la más popularizada, la que se sitúa el milagro en la desembocadura del río Marecchia, en el mar cerca de Rimini, que es una ciudad costera de la Emilia-Romagna, en el norte de Italia. Y así pues ha perdurado, ¿no?, en la tradición. La ciudad se encontraba controlada por grupos heréticos, cátaros, a quienes la llegada del santo les puso en guardia y dieron la orden de enterrarlo en un muro de silencio. Y así fue. De hecho, Antonio encontró vacías las iglesias para poder dirigir su palabra, se dirigió a las plazas y también estas o estaban vacías o la gente, como si fuera transparente, no le hacía caso, pasaba olímpicamente de él. Nadie le prestaba atención. Muy triste, él fue caminando, iba rezando y sin darse cuenta pues llega hasta el mar. Se asoma y entonces comienza a llamar a un auditorio inédito. Y hacia ellos se dirige, a los peces, y estos le responden. Los peces afloran por centenares y de todos los tamaños a escuchar la palabra de exhortación y de alabanza que les dirige San Antonio. Todos con la cabeza fuera del agua, cabecean, asienten a lo que él dice, inclinan la cabeza, saltan y parece que le están escuchando, ¿no? El prodigio llega a la ciudad y los vecinos, entre ellos los herejes, se trasladan a la desembocadura del río y contemplan el milagro. Visto lo cual, los herejes, claro, caen de rodillas, escuchan a San Antonio y se convierten muchos. El santo se dirige a sus interlocutores, hacia los que dirige esta mano. Aquí vemos también esa magnífica forma de pintar, ¿no?, de quien realizó el trabajo. Pero desgraciadamente nos encontramos también que la barbarie se ha cebado en la cabeza del santo con esos disparos y además la intemperie, puesto que, claro, ya no las cobija más que algunas bóvedas, ¿no?, ha agrietado la cara e incluso, como vemos aquí, han saltado capas de pintura de ella, ¿no? Detrás de él vemos el paisaje de lo que pretende ser Rímini, una ciudad detrás de una muralla por la que asoman esos tejados con pináculos, rematados, ¿no?, con pináculos o con cúpulas. Y el árbol pues, nos recuerda también estos árboles finales del siglo XVII, principios y del siglo XVIII, no tanto convencionales, que aparecen, por ejemplo, pues en la pintura de Poussin, de Pieter Bruegel el Viejo, que son árboles de escaso follaje, con copas muy abiertas y que sirven pues, para situar la escena. También los podemos ver en Zurbarán, que enmarcan también algunos de sus santos en un paisaje similar, y vemos también esa argucia del contrapicado para darle mayor énfasis a la figura. De forma más exacta, yo diría que también nos recuerda a los frescos de Domenico Sampieri Dominichino, representante del clasicismo italiano. Y aquí vemos uno de los cuadros del Dominichino, no uno de los frescos, ¿no?, que se conserva en este caso este cuadro en el Museo del Prado. La siguiente escena es una escena, fíjense lo que se ha perdido de ella, pues prácticamente la mitad, ¿no? Yo la titulo Los Mártires. Vemos a dos frailes que están atados a un tronco de un árbol, es una escena dramática. Y bueno, todos estos cuadros guardan también una tartela en la parte inferior, pero que no siempre es legible. Y aquí, pues afortunadamente, podemos leer algunas palabras. Y aquí he traído lo que he conseguido leer
de esta parte, ¿no? Espacio de 15 días fueron atados a un árbol y arcabuceados. Consiguieron la palma del martirio, parece, en defensa de la fe católica. Nada sabemos de estos pobres infelices. Atados a un árbol fueron los protomártires franciscanos Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato, pero mueren en torno a 1228 en el reino de Valencia, ajusticiado por el rey musulmán que dominaba Valencia en ese momento. A Juan le clavan un espadachín en el pecho y a Pedro le abren la cabeza con un alfanje. A nuestro juicio, la mención de haber sido arcabuceados después de 15 días atados a un árbol nos induce a pensar que sean unos misioneros apresados tal vez por indígenas en la zona de América, Japón o Filipinas, atados al árbol por un solo brazo, aunque podría ser que tal vez sea una licencia del pintor del fresco para mostrar de esa manera los rostros, ya que los cuerpos de los religiosos no es claro que estuvieran suspendidos. Aquí tenemos los pies, se ven mal porque, claro, he forzado mucho las fotografías para que se pudiera contrastar, ¿no?, lo que vemos. Y como vemos, no hay un desequilibrio en los pies, que esa postura difícil de estar pendientes de un brazo daría lugar, pero tampoco parece que apoyen, ya que parece que están flotando detrás del nacimiento del tronco del árbol, ¿no? Incluso parece que también unas cañas soportaran ese árbol del tormento, ¿no? Se les califica como mártires y, sin embargo, podemos ver que también, como en los casos anteriores, la constitución de los mismos es fuerte, es la propia de un héroe. Ambos reflejan esos serenidad en los rostros, atributos del ánimo invencible de aquellos a los que asiste la gracia y la confianza en Dios, expresiones propias de los santos mártires en la figuración de estos durante el barroco. También son rostros con las mejillas hundidas, símbolo de la muerte, pero de una muerte asumida. Se transforman así también en una imagen aleccionadora, edificante ante los sacrificios que el adoctrinamiento en la fe puede conllevar en terrenos de misión. Cabe señalar que fueron muchos los frailes que salieron a evangelizar América y Filipinas desde el convento de San Antonio de Garrodillas de Alconeta, y no sé, quién sabe, tal vez eran algunos de estos. La siguiente imagen es muy difícil, se encuentra en el flanco norte, es muy amplia, es la más grande de todas, pero desgraciadamente está muy deteriorada, casi casi perdida. Y en este caso también contamos con fragmentos de la cartela que nos han dado luces para saber qué es lo que puede representar. Aquí podemos leer obispos, pero tal vez sea una contracción de obispados, padre de pobres, vivir en castidad, canonizado por Juan XXII, lo cual nos lleva a suponer que se refiere a un episodio de la historia de San Luis de Toulouse o de Tolosa. Está claro que nos encontramos en un interior casi con seguridad religioso, por esos cortinajes y también, por supuesto, por la aparición de este guión terminado en la cruz, ¿no? Bueno, en cuanto a los personajes, nos encontramos dos que parecen ser los personajes principales. Este de la izquierda nos recuerda por ese tocado en la cabeza, esos gorros rematados con armiño que a veces llevaban los papas. Y este otro de la derecha, por los ropajes, el color azul que parece que lleva su capa, pues podríamos presumir que es un príncipe, ¿no? Repasando la historia del santo, vemos que era hijo de Carlos de Anjou, II de Sicilia, casado con María, princesa de Umbría, por tanto de sangre real. Anjou, Hungría, emparentaba nada menos con San Luis de Francia, con San Fernando de España, Santa Isabel de Hungría y otros reyes santos más de la corona húngara.
Todos los que he mencionado fueron terciarios franciscanos, es decir, franciscanos seglares. Nuestro personaje, San Luis, además, pues se representa de esta manera como un obispo, ¿no? Y se observan en la parte inferior, aparece una corona porque murió el primogénito y a San Luis le correspondía ser heredero del reino de Nápoles y de Hungría, pero él lo rechazó a favor de su hermano, ¿no? La verdad es que tuvo una infancia santa, honesta y azarosa, y siempre indicó que quería ser sacerdote. Por su sabiduría y por sus virtudes, siendo jovencísimo, el Papa San Celestino le nombra arzobispo de Lyon, a lo que se negó rotundamente, y pidió incluso a uno de los cardenales que le apoyaran, por favor, a renunciar a ese cargo, ¿no? Pero no pudo evitar aceptar el obispado de Toulouse, porque el siguiente papa fue Bonifacio VIII, que fue precisamente el que le había ayudado en la renuncia del cargo anterior, ¿no? Y San Luis solo aceptó este cargo con la condición de ingresar previamente en la orden franciscana. Todo ello a la edad de 20 años, fue eximido del noviciado de un año, y una vez que ingresa en la orden, inmediatamente le consagran como obispo, le consagra Bonifacio VIII como obispo de Toulouse. ¿Podría ser esta escena una reproducción de esta otra de Serafino Serafini, un pintor activo en Módena y Mantua a finales del siglo IV? A mí la verdad es que no me lo parece, ¿no? A nuestro juicio, creo que se debe a otro episodio de la vida del santo. San Luis muere en Brignoles, camino de Roma, para asistir a la canonización de su pariente, San Luis, rey de Francia, en 1297. Y se entierra en San Francisco de Marsella. San Luis es canonizado por el Papa Juan XXII en 1317, y el 11 de noviembre de ese mismo año, los frailes de San Francisco de Marsella exhuman sus restos ante su hermano, el rey Roberto I de Nápoles, para introducirlos en un rico relicario. A nuestro juicio, la escena reproduce eso. Quizás ese personaje de la izquierda sea el Papa. No sé si tal vez aquí, porque está saltada la pintura, llevar a lo mejor una caja con los restos del santo, ¿no? Y la otra imagen sea pues ese hermano, el rey Roberto I de Nápoles, que a mí me recuerda mucho esta otra pintura de Tiziano, de nuestro emperador, ¿no? El emperador Carlos V. Pienso que probablemente pues sea esto lo que reproduce, ¿no? Para los franciscanos era claramente también un ejemplo, nacido príncipe, renuncia humildemente no solo a dos reinos, sino también a un arzobispado, profesa en la orden y acata la voluntad, es decir, humildemente, ¿no? Se somete al Papa, sirviendo como obispo, y por último destaca en su generosidad con los pobres y más necesitados a los que se dedicó siendo obispo. No vivió más que año y medio, y sus restos se conservan, se conserva el cráneo en un relicario con el busto del santo y los huesos en una rica urna de cristal, ya que en 1443, cuando el rey Alfonso V de Aragón, apodado el Magnánimo, tomó Marsella, se apoderó del relicario de San Luis y la cadena que cerraba el puerto de esta ciudad provenzal. Así pues, en el claustro, como vemos, se narran imágenes que son modelos de vida para los frailes que deambulaban entre las pandas del claustro. Quiero señalar que este delicado y magnífico patrimonio exige medidas urgentes que frenen su degradación. Si no lo hacemos, pues el tiempo terminará devorándolo. Extremadura perderá para siempre este conjunto de pinturas barrocas que yo considero de gran calidad.
Y quiero también resaltar que era común en los siglos XVI, XVII y XVIII las pinturas murales adornando todo tipo de edificios, no solamente palacios, sino también ermitas, conventos, los castros de conventos, en fin, y que todo esto estaba previsto incluso por los propios arquitectos, contaban con ello, igual que contaban con los adornos de cornucopias, de alfombras, de tapices y demás, ¿no? Que las tonalidades incluso estaban previstas y vigiladas a veces incluso por los propios arquitectos y que las pinturas se aplicaban por hábiles y concienzudos maestros que eran auténticos especialistas muy cualificados. Un especialista en toda esta pintura nos señala que el color en la arquitectura es quizás el más efímero de los componentes de los monumentos, no solo por su deterioro, sino por estar sujeto a la evolución histórica del gusto, de las modas que a veces alteran con su entonación el significado en sucesivas actuaciones. Da miedo que esto ni siquiera nuestros hijos, nuestros nietos puedan contemplarlo. Y nada más, gracias por toda su atención. Muchas gracias a ti, Carmen. La verdad es que ha sido toda una lección de pintura y, oye, cómo con esa poca calidad que desgraciadamente tienen las imágenes nos consigues hablar de tanto detalle y con tanto cariño, sobre todo, ¿no? Se nota el cariño que le tienes a esas pinturas. Casi, casi que como que les conoces, ¿no? A mí me ha parecido eso. Quería comentar un pequeño detalle con respecto a lo de la cesión de Garrovillas de Alconeta, y es que Julián me ha dicho que quería señalar la generosidad de los herederos de Jacinto Bravo a ceder altruistamente a la Junta de Extremadura la propiedad, su parte de la propiedad para que el convento pueda ser conservado. Es fundamental y bueno, entre todos los trabajos que se están llevando a cabo y todas las conversaciones que se han llevado a cabo para que la titularidad pueda tener la junta y poder empezar a hacerse algo, bueno, pues hay que destacar los que lo han hecho de manera totalmente generosa. Y también los que están haciendo el trabajo de recopilación de datos y de difusión del patrimonio, como en este caso Carmen, para que nos demos cuenta de que tenemos una joya ahí y que hay que conservarla. Te voy a decir la primera pregunta que tenemos de Juan. Carmen dice, los restos pictóricos, un momentito, disculpa. ¿Los restos pictóricos que se han presentado permiten destacar su integración conjunta en orden a la constitución de un relato histórico o teológico de la espiritualidad franciscana? Bueno, permiten, descartar, yo creo que una gran... Descartar, creo que lo he leído mal. Sí. Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí, ¿permiten descartar su integración conjunta en orden a la constitución de un relato histórico o teológico de la espiritualidad franciscana? No, no se puede descartar. Está dentro de la espiritualidad franciscana y sobre todo dentro de lo que es la reforma observante, clarísimamente, a mi juicio. No sé si es lo que era lo que preguntaba. O sea, creo que está perfectamente integrado en esa reforma, precisamente porque saca a estos prohombres, digamos, de la observancia, ¿no? Son casi como una lección continua en torno al Castro para recordar por qué se está allí, ¿no? Claro, yo creo que sí, aparte de que son, claro, ejemplos de vida para los frailes. Tenemos otra pregunta de Mervin que quiere saber si es posible la restauración de estas pinturas. Habría que protegerlas urgentemente. Sí, sí es posible. Sí es posible recuperarlas y por lo menos frenar su deterioro. Sí. Tenemos bastantes preguntas, Carmen. Están surgiendo. Te digo además que hay muchos mensajes de agradecimiento. Por ejemplo, Paloma dice que ha sido impresionante y emocionante. Desde su ignorancia total lo ha disfrutado mucho. Ha sido una conferencia brillante y bonita, maravillosa.
Germán, de los amigos de Badajoz, dice que enhorabuena, profesora. Ahora le toca a la Junta de Extremadura estar a la altura del compromiso alcanzado. Bueno, hay varios mensajes que no sé si estás leyendo mientras te los leo. Tengo otra pregunta más, a ver si no la pierdo. De Pilar, que quiere saber si se tiene conocimiento de expolio sistemático de las pinturas que faltan o simplemente se han perdido por el vandalismo y el transcurso del tiempo en malas condiciones. Yo creo que se han perdido por el vandalismo y el mal uso del tiempo, claro, o sea, de la intemperie, ¿no? De que están a la intemperie. Un trabajo sobre ellas, sobre estas pinturas, ya digo, que hizo una alumna mía, Beatriz Blanco, y yo creo que sí son recuperables todavía. Es más, dimos una conferencia en Garrovilla sobre ella, ¿no? Y decía que, bueno, que sí son recuperables, que la pena es que hay burbujas que pueden hacer que se vayan desprendiendo todavía capas, ¿no? Pero lo que queda, yo creo que sí, que aún es recuperable y merecería la pena, creo que lo merece. De hecho, estas otras pinturas que aparecen detrás de ti, en esas bóvedas, que son las que adornan efectivamente la portería del convento, de esas no he hablado, ¿no? Y son también muy interesantes. Es una lástima, es que no da tiempo a hablar de todo y por eso lo he reducido a eso. Hay otras pinturas que además merece la pena, como son los zócalos que aparecen en la iglesia o en el propio claustro, o esgrafiados también que aparecen en la capilla del Cristo de las Injurias también, que yo creo que sí se pueden consolidar y mantener. Creo que es un bien dentro de este bien mueble que se debe conservar porque lo enriquece, a mi juicio. Lourdes, quiere saber si las pinturas que no están y ya han desaparecido, se sabe si quién fue el pintor. Pues no, desgraciadamente no tenemos hasta el momento actual referencia. Yo la verdad es que he buscado mucho en archivos, pero no he encontrado nada, lo cual no quiere decir que en un momento dado, ya sabemos lo que es la investigación a través de archivo, ¿no? Que afortunadamente pudiera surgir en un momento, pero la verdad es que hoy por hoy no las he encontrado. Vamos, digamos que así como el arquitecto tampoco se sabe del claustro, por lo que decías, tampoco las pinturas, es todo entrada dentro de la observancia esa que comentabas, franciscana, de humildad y de no querer destacar, ¿no? Sí. Bueno, es más, es que hay incluso frailes que pintan en estos conventos. No sabemos si a lo mejor pudo ser el artista, incluso frailes arquitectos, y muy buenos también. Que sorprende, ¿no? Pero la verdad es que a partir de, sobre todo del siglo XVII, hubo muy buenos arquitectos dentro de las órdenes, no solamente dentro de la orden franciscana, también pues entre los dominicos o en otras órdenes jesuitas incluso, claro, por supuesto. Juan Francisco se pregunta que cuándo se comenzará a restaurar el edificio. Y bueno, también tengo una pregunta para Hispanonostra que no sé si voy a poder responder, y es qué aportación puede tener en ello la asesoría de nuestra asociación. Comienza tú con si sabemos las fechas de restauración. No tengo ni idea, desgraciadamente nosotros dejamos que hablaran, ¿no?, los representantes de Hispanonostra con el consejero de la Junta, ¿no?, el consejero de Cultura. Y no sé exactamente en qué momento estamos, a qué conclusiones se han llegado. Es más, he preguntado a los propios vecinos de Garrovillas, tampoco lo conocen, no estoy al tanto de esto. Me encantaría que se hiciera. La Junta habló de que se iba a acercar para que no hubiera más expolios, puesto que ha habido excavaciones en el convento. Yo quisiera que desde luego esto no motivara el que arrancaran trozos de pintura, que es el miedo que a mí me da siempre que llamamos la atención sobre algún bien cultural que alguien desaprensivo pues vaya a hacer daño, ¿no?, de este tipo y se pierda. Y desgraciadamente lo que desearíamos desde luego es que esto no se pierda, ¿no?, y que se actúe cuanto antes, pero no tengo fecha.
Desde Hispania Nostra tengo que decir que yo personalmente no tengo también conocimiento, o sea, no tengo tampoco conocimiento de esa fecha. Sí que creo que están en concurso para hacer un estudio, unos estudios previos, un plan director, pero no tengo más conocimientos y bueno, si hay mucho interés en ello, lo invito a Juan Francisco que nos escriba un correo a la asociación y alguien que sí que tenga la respuesta se lo dirá seguro. Yo no voy a decir nada sin tener todo el conocimiento por si acaso. Lourdes, Bueno, sí, disculpa, dime. perdón, sí, mira, quería deciros también que para mayor conocimiento puedo dar un enlace a un programa de televisión que se hizo sobre el convento, desde Comando, y también, pues no sé, la presentación que yo hice del convento en un congreso que hubo de Hispania Nostra. Lo que podemos también para que la gente pues tenga más conocimiento de este convento, si quiere, vamos, a los que quieran. Tenemos muchas preguntas, Carmen. No sé si va a dar tiempo a responderlas todas. Por ejemplo, Me las puedo justo. decir y contestar yo después Sí, es otra también. opción. Si vemos que no da tiempo, porque normalmente cerramos a las 8, 8 y 3 minutos como muy tarde, pueden remitirme las preguntas a mí, a teresa@hispanenostra.org y yo se las mandaré a Carmen para que podáis tener una conversación. Antes de terminar, una última pregunta que me parece que puede iluminar un poco el tema. De justo dice que quiere saber si hay algún tipo de visita guiada al convento en algún momento del año. Deseamos que así sea. Ojalá, ¿no? Es una de las cosas, sí, la Junta decía que quería precisamente limpiar y consolidar las ruinas para poder empezar a hacer eso, pero no sé cómo ni cuándo con la situación que tenemos, claro. Bueno, debería ser obligatorio tal, ser un BIC debería ser obligatorio, pero tal y como está, cualquiera se atreve, ¿no? Es un peligro. Yo desde luego recomiendo que no se haga, porque es peligroso, se puede desprender piedras y se puede hacerle daño, mucho daño a una persona, porque claro, que desde la altura que puede caer una piedra, pues puede ser extremadamente peligroso. Sí, la verdad es que esperamos, de aquí hacemos un llamamiento a la Junta para que sea rápida. No digo que lo haga ya, porque las cosas hay que hacerlas bien, pero que sea lo más rápido y ágil posible para poder disfrutar de esta joya, no solo de la arquitectura, sino también de sus pinturas que, como ha señalado bien Carmen, están en peligro. Vamos a tener que cerrar ya. Me da mucha pena porque ahí había preguntas, Carmen. Tal vez, quién sabe, este convento da para más conferencias y hay que repetirla. Yo lo dejo en el aire, no digo nada, pero quería agradecer a todos la participación, todas las preguntas y todo el interés mostrado a Carmen por su tiempo, por supuesto. E invitaros a todos que os apuntéis al siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa que tendrá lugar el próximo martes, siempre de temáticas diferentes, de temáticas diversas. Y si no sois socios de Hispania Nostra, invitaros a que por lo menos os lo planteéis, que es la única manera de que nosotros podamos seguir manteniendo este tipo de actividad. Es gracias a nuestros socios como Carmen, como yo y como muchos de los que están actualmente conectados. A todos un saludo y muy buenas tardes. Muchas gracias, Carmen. Gracias.